¡Ey! ¿Qué pasa, chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 y estamos aquí con la historia de... bueno, con la historia del DLC del... tercero, del cuarto, no lo sé. La historia de Black, ¿vale? De Black Goku, de Zamas y todo eso, ¿no? ¿Por qué no he subido esto antes? Si lleva esto como un mes, puede llevar fácil o incluso más. No lo he subido antes porque... no había visto Dragon Ball Super y no me quería... seguir spoileando, ¿vale? Ya me había spoileado suficiente con la historia del torneo entre universos y no quise spoilearme más. Así que nada, por eso he esperado hasta que ya lo he visto, ¿vale? Lo terminé de ver hace un par de días. Y bueno, pues hoy he dicho, pues vamos a jugarlo. Hoy tenía tiempo y he dicho, vamos a jugarlo, vamos a subirlo y todo eso. Nivel recomendado 90. Uy. 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 A ver. Ahora no. A ver, vamos a mirar un momento los objetos que tengo. Uy, que me está tirando esto un poco para atrás, ¿cómo que nivel 90? Uy. A ver, objetos de combate, a ver qué llevo. Vale. Me lo olía, que no tenía aquí todo esto bien puesto. Tengo regeneración G, Regeneración total G, energía Z. Y no tengo energía G, así que me voy a poner energía M. Set habilidades, creo que llevo uno bueno. Sí, está renovado, ¿vale? Está bastante renovado desde el último vídeo. Yo creo que este también. Vamos a intentarlo, ¿vale? Nivel recomendado 90. No sabía yo eso, No sabía yo eso. A ver, son 7 niveles más. Tampoco creo que haya mucha diferencia, ¿no? Son 7 niveles. A ver. No es poco, ¿vale? 7 niveles no es poco. Pero yo creo que voy a poder hacerlo, ¿no? A saber dónde está Trunks. Ah, que voy yo solo. Oh, muy bien. Muy ligado a Trunks. Claro, porque... sí, evidentemente Trunks aparece en esta saga. Observo todo lo que queráis. Venga, que sí. Vamos a verlo. En la saga de Black, de Zamas. De la fusión de Zamas y Black, que supongo que me tendrán que enfrentar a ellos. ¡Ojo! Hombre, Black. ¿Qué pasa, máquina? Hay algo que no deja que Trunks vuelva al pasado. Vale, supongo que me tendré que enfrentar a Black. Sí, ríete. Uy, no pinta fácil, ¿eh? No pinta fácil, ya lo digo. La última historia de DLC también fue muy complicada con eso de Frost, Kaba, con Ito. A ver esta, como es de difícil, espero que no mucho. Sí, ya lo sé. Apareció ese hombre, a ver, apareció Black. No, ese hombre. A ver, no puedes aprobarlo, pero tienes que aprobarlo. Sí, ¿qué? Pues nada, pues lo corregimos y ya está. ¿Cuál es el problema? ¿Has visto la cara del tipo que atacó a Trunks, no? Sí, es igual que Goku. Sí, ya lo sé. Sí, es Goku. El cuerpo de Goku con el corazón de Zamas. Oye, el que no haya visto Dragon Ball Super no debería estar viendo esto. Aquí se va a comer todo spoiler, como yo con el torneo de universos. Aquí ya yo no me voy a comer ningún spoiler. Me sé la historia completa.
¡Ojo! ¿El otro Spectre Junior viene o qué? Ahí está, perfecto. Perfecto, venga. Ahí estamos. Te asegurarás de que Trunks vuelva en esa máquina del tiempo. Supongo que tendré que... retener a Black. Retenerlo, sí, entre comillas, ¿no? Volverán en tiempo para perseguir a Trunks. Que sí, que muy bien, Kaioshin. Es impedir que Goku Black cambie la historia. Que sí, que muy bien, tío. Están muy pesados, tío. Lo voy a pasar ya rápido porque... sé lo que me van a decir. Me van a decir tonterías. Vale, vamos allá, vamos a enfrentarnos a Black. No sé cómo va a ser esto. No, no sé qué va a pasar exactamente. Supongo que Trunks va a intentar huir. Y tendremos que... ah, no, Trunks ha vuelto ya. Pero a ver, si supuestamente no habían dejado volver a Trunks. Bueno, da igual. Goku Black te va a aparecer. Vale, va a aparecer en cualquier momento, ¿no? A ver... ¿dónde estás, Black? Aparece un nuevo y oscuro enemigo. Reduce la salud de Goku Black hasta cierto punto. Vale. Supongo que Goku me ayudará a enfrentarlo. Aquí está. Ahí está, Goku me va a ayudar. Goku solo. En principio sí. ¿Y el compañero? ¿El compañero que había? ¿Dónde está, tío? Bueno, a ver. Venga, vamos a intentar reventar a Black. Supongo que... supongo que no va a ser muy complicado, ¿no? Igual sí, porque le estoy intentando pegar y está pasando de mí completamente. Vale, vamos a intentar bajarle la vida y ya está. Debería haber dejado que siguiese pegando a Goku. Y yo debería haber disparado desde lejos. Vale, me transformo en Super Saiyan... no sé si uno o dos. Creo que uno. Vale. Vale, cuidado, cuidado. Parece que me hayas hecho venir para matarte. Black. Qué feo se lo dice Black. Super Saiyan 2, venga, vamos. Vamos a seguir subiendo el nivel. Goku también podría subirlo. Bueno, no, no, no debe. Vale, me está hablando que hay anciano aquí al mando. Y me está molestando. ¿Has venido con Trunks del futuro? ¿Yo? No exactamente. Es cierto que mamá tuviera un bebé en secreto. No, no, no. Madre mía, se le ve con mucha oscuridad, ¿no? El cuadro ese a Black. Increíble. A ver, Black, me quiero meter una ulti, pero... creo que no le baja más la vida. Sí, le baja todavía un poco más. Pues te voy a meter un super Kamehameha negro, Black. Máquina. Anda, mira. Te he dado de tu propia medicina, Black. Ojo, cuidado, que viene. Vale. Decía reducir la salud de Black hasta cierto punto. Creo que ya hemos alcanzado ese punto. Vale. Sí. Hemos alcanzado ese punto. Black no va a bajar más su vida. Y si tiene fijado a Goku... vale. A ver. Hostia, es verdad que se lo llevan. No, no, no. Espera, no. Espera, no. No, 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 no. Venga, venga. Vuelve al futuro, Black. Anda. Vuelve al futuro. Venga. Venga, 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 venga. No, no te resistas. No, 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 sí, 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 se va a cargar, sí. Se carga la máquina del tiempo, para que en principio no pueda volver al futuro. Pero bueno, eso no sirve, acaba sin servir para nada, ¿no? Acaba sin servir para nada, creo que no creo que no podía decir peor eso. A ver, acaba siendo inútil, ¿vale? Acaba siendo inútil, queda mejor así. Hemos terminado la primera parte. Pero esto no va a acabar aquí, ni mucho menos. No lo era Goku. Se han rayado, sí. Se han rayado bastante. Ahora Bulma coge la máquina del tiempo que usó Cell. Restablece y vuelven al futuro a por Black. Y pierden alguna que otra vez.
Este no ha aparecido para nada, tío. Este no me ha ayudado. No sé qué estaba haciendo exactamente. Gracias, gracias. Sí, pero esto no acaba. Que sí, pero... Que esto no ha acabado, tío. Es que... A ver, es muy evidente que no ha acabado. Sí. Hostia, ¿sí esta música? ¡Ojo! Cuando Trunks lleva a Son Goku y los demás al futuro. Vale. La línea temporal en la que apareció Zamas. Zamas, aprendiz de la Kaioshin. ¿Cómo que de la Kaioshin? ¿De esta Kaioshin? No, no. Cuando veo el poder de Son Goku, usa las super bolas de dragón para cambiar su cuerpo por el suyo y convertirse en Goku Black. Ya lo sé. Salió con el Zamas de la línea temporal de Trunks para poder acabar juntos con la humanidad del universo. Que sí. Bueno, y además ese de... Ese otro Zamas... Es invulnerable, en principio. A lo mejor aquí, aquí no tiene sentido que lo sea. ¿Vale? Aquí no tiene sentido que sea invulnerable, pero sí que lo es en la serie. Y en la historia original es invulnerable Zamas. Uno... El de la línea temporal correcta, digamos. Cambia el cuerpo con el de Goku. Y se va al futuro, se junta con el otro y el otro pide la invulnerabilidad. Y esto acaba como acaba, ¿no? A ver. ¿Un momento? Madre mía. Había notado algo en mi pie, tío. No sé qué ha podido ser, pero vaya. Joder, me he cagado. Vale, reduce la salud de Goku Black hasta cierto punto. Vale, ¿con quién vamos? Con Vegeta. Vale, perfecto. Hombre, con Vegeta y con el compañero, vale, somos tres, bien. A ver, pues siendo tres tampoco debería ser muy difícil. Igual sí, ¿eh? Igual sí, pero no debería. Vale. Estaría bien para un Dragon Ball Xenoverse 3, si es que sale algún día. Pero en Super Saiyan 2. Lo haría bastante. También debería ser muy complicado conseguir. Pero molaría que estuviese. Vale, vamos a reventar a Black. Y ya está, venga, vamos a convertirnos en Super Saiyan 3. Que es lo máximo que tenemos ahora mismo. Y le vamos tirando ultis. No, esto es el problema. Ven para acá, Black. A ver si deja de pelearse con este. Hola, ¿me dejáis atacar a Black? ¿Me dejáis atacar a Black? No, pues igual, igual es Black el que me ataca a mí. Venga. Hostias. ¿En serio, tío? Me ha destruido. Me ha roto la guardia, tío. Le iba a hacer la Super Kamehameha negro, ¿eh? No me ha dejado y me ha destrozado. ¿Sabéis cuál es el problema? Que estoy escuchando el audio del juego con retraso. Vale, y eso es un problema, ¿vale? Aunque no lo creáis. Va con 2 segundos de retraso o cosas así. Y molesta bastante. Molesta bastante ir con este retraso. Porque el sonido ayuda bastante, tío. Bueno, a ver, es el momento de poner el ventilador, ¿vale? Que me estoy muriendo. ¿Se va a transformar? Sí, se va a transformar. Se va a transformar, yo voy a poner el ventilador porque... me estoy muriendo y si no lo pongo voy a morir. Y ahí lo tenemos, Black Super Saiyan Rosé. Y encima chetado. Encima chetado. Pues nada, vamos a seguir los tres contra él. Me han quitado el Super Saiyan, no sé muy bien por qué. Pero vale, lo recuperamos y ya está. Vamos allá, venga. Vale, vamos a tirar supernovas, Le vamos a tirar supernovas, vamos a hacer la guarra. Vale, hemos roto la guardia, a ver si la atacan ahora. Y si no la ataca, pues da igual, le voy a seguir tirando supernovas, así que... Al fin me he apropiado del poder de Son Goku. Eso parece ser. Vamos allá, con una nueva supernova, se la come enterita. Ahí está, está ya con una barra y poco. Como somos tres no hay problema, cuando seamos uno contra uno igual sí es más problemático, ¿eh? Pero así, de momento, podemos aguantar así, tirando de supernova.
Vale. Ahí sigue hablando Black. Me importa poco, porque ya sé lo que pasa y sé lo que dice. Así que nada. Creo que es el último DLC este de Dragon Ball Xenoverse 2. Y creo que es el último contenido que van a añadir al juego, sinceramente. Va a salir dentro de poco el FighterZ. No lo voy a comprar. No me gusta eso de las peleas en 2D. Es que, tío, peleas en 2D en 2017, yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo, sinceramente. No lo entiendo. Como no lo entiendo, no lo voy a comprar el juego. No me gusta demasiado. Y bueno, pues esperaremos un Dragon Ball Xenoverse 3 o algún juego nuevo de Dragon Ball. Pero de otro estilo, de otro estilo. Yo no quiero jugar peleas en 2D, tío. Lo que hay que hacer es remasterizar los Budokai Tenkaichi y ya está, tío. Ahí se la sacan. Ahí se la sacan. A ver, ¿qué pasa? Black, muere ya, tío. Es muy pesado. No voy a seguir el combo, porque si no me voy a fijar... Vale, me ha fijado. Me ha fijado, ha reventado a... No sé si ha reventado a Vegeta porque tenía que reventarlo o... No sé muy bien por qué. Me ha fijado, déjame tranquilo, Black. No puedo fijar a Vegeta para recuperarlo. Supongo que está pasando lo que tiene que pasar, ¿no? Ahora toca disfrutar del plato principal y alcanzar cotas más altas. El plato principal, en teoría, es Goku. Ya está bien, hombre. ¿Quién aparece por aquí? Hombre, ¿qué tal, Zamas? Mira aquí, Black. Es él, es Zamas. Sí, ya me he dado cuenta de que es Zamas. Me está dando una Black, por cierto. A ver si me deja en paz y se fija en el otro. Vale. Son Goku y Trunks han escapado y a Vegeta lo rescató Mai. Parece que esa parte de la historia está arreglada. Vale, nos podemos ir ya, ¿no? Busca la oportunidad para volver, pero recuerda que tienen anillos del tiempo. ¿Cómo? No sé a qué se refería con eso, pero vaya. Que ha caído Black, rango Z, bastante bien. Rango Z y además hemos tenido que estar esperando un rato por el diálogo. ¿Y ahora qué? ¿Que volvemos pero no nos deja volver o cómo está la cosa? Han escapado, sí, hemos escapado. Y aquí está Zamas. No, pues a lo mejor no acabáis con ellos, Zamas. A lo mejor no acabáis con ellos. ¿Qué pasa con nuestro otro problema? ¿Cuál es el otro problema? Ah, habla de nosotros, de los viajeros del tiempo. Hostias. Están hablando de los viajeros del tiempo. O sea, de nosotros. Hay que tener cuidado con ellos, Hay que tener cuidado con ellos, a ver. De momento estamos bien. Pero hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque queda todavía. Sí, estoy bien, estoy bien. Ojalá pudiera decirte que te fueras a descansar, pero sí, hay más cambios, ¿no? Hay más cambios, sí, esto era muy evidente. Más noticias, ha surgido otro cambio en la historia. Zamas y Goku Black también están detrás de esto, venga. Que sigue, muy bien. Que sí, que sí, que tendré que ir. Venga, vamos para allá otra vez. Pues nada, un cambio tras otro, tío, un cambio tras otro. Y no paran, ¿eh? Y no paran. A ver, ¿ahora qué nos tocará? Pues supongo que enfrentar a Black y a Zamas con Goku y Vegeta. Supongo que estaremos los tres o los cuatro, no lo sé. Y tampoco sé por qué me han sacado aquí. La fase preliminar del torneo mundial ha acabado. Me importa poco ahora mismo, vaya. Parece que la historia ha vuelto a cambiar. Sí, de hecho estaba allí con ellos y no sé por qué me habéis sacado. No sé para qué me sacan. Sí, voy a seguir. Siguen recomendando nivel 90. Yo soy 83. Y en 83 me voy a quedar de momento. No tengo prisa por subir. A ver, aquí estamos otra vez, venga. Estoy aquí, sí, estoy aquí. Cuando se Goku y los demás volvieron al futuro. Vale. No han desaparecido, la situación se parece... No sé qué ponía. Son Goku y los otros sobreviven y dan un plan para derrotar a Zamas y a Black. Que sí, que muy bien. Haz lo que puedas para entretener a Zamas y a Black. Vale. No sé a dónde vamos exactamente. Al segundo intento. Hacen tres intentos. Van tres veces al futuro. Y las dos primeras tienen que volver porque los destrozan.
Supongo que este es el segundo intento, ¿no? Quiero suponer que sí. Reduce la salud de Goku Black y de Zamasu hasta cierto punto o lucha un cierto periodo de tiempo. Vale. Vale, aquí es cuando se quedó Trunks. Vale. Pero entonces esto que me... A ver, ahora mismo estoy perdido. No sé si es el segundo intento. Goku y Vegeta están o no han sido derrotados. Tu acompañante se ocupará de rescatar a Goku y Vegeta, claro. Para mí lo duro siempre, ¿eh? ¿Eso qué es? Dos puntos y dos exclamaciones. ¿Qué quiere decir eso? No lo sé, pero bueno, vamos a enfrentarnos a Zamas. Y ya está. Vamos a destrozarlo. A ver, podría intentar transformarme. ¿Dónde vas, bro? Está corriendo, tío, está huyendo de mí. Zamas es invulnerable, no se le puede atacar. Bueno, a ver, se le puede atacar, pero no se le puede hacer daño. Pero aquí sí, evidentemente, eso es un juego. Sería difícil hacer que fuese invulnerable. Seguramente se le podría hacer. Seguramente se le podría hacer, pero bueno, no lo han hecho. A ver. Ahí están contando la historia, me importa poco ahora mismo. Zamas está sin resistencia. Ahora es el momento de destrozarlo. ¿Vale? ¡Ojo! El supercambio a media negro. Buenísima, ¿eh? ¿Cómo ha sido buenísimo? Eso sí, no le he quitado nada de vida. No le he quitado nada de vida porque ha llegado al límite. Sería el momento de cambiar con Black. Es el momento de cambiar con Black. Tengo que intentar cambiar con Black. Vale. Déjame cambiar. ¿Vale? Vamos a cambiar, vamos a ir con Black. Y ahora que vamos a intentar que Trunks se vaya con Zamas. Y Zamas con Trunks. Y Black conmigo. A ver si lo conseguimos. Dos jugadores pone. ¡Hostias! ¡Hostias! Me lo he comido enterito, eh. Madre mía, la que me están dando, eh. Me ha metido la ulti, tío, casi sin querer. ¡Hostias! ¡Hostias! La que me está dando, ¿no? La que me está dando Black. ¡Hostias! Es que me va a reventar, eh. Me va a reventar. ¡Hostias! ¡Uf! Pero mal que me he podido meter en una cápsula porque me he estado destrozando. El problema es que están viniendo los dos a por mí y Trunks no tiene ninguno. Es increíble. ¡Hostias! ¿Qué hacen, tío? Me he ido a transformar y no me han dejado. ¡Increíble! Trunks, ¿te quieres quedar con Zamas, tío? ¡Vaya tela! Black me está dando una Black, tío. Increíble. A ver, venga. Vamos a transformarnos en Super Saiyan 3, por lo menos. Zama sigue viniendo por mí. Pero ya paso completamente, tío. A ver, Black, ¿dónde vas? Viene Zama a por mí. Pero que Zama, que me dejes tranquilo, tío. Que me dejes en paz. Ah, tío, es que le intento hacer un combo a Black y viene Zama a pegarme. Parece esto la serie de verdad, tío, que estaban igual. Como a Zama no se le podía hacer nada. A ver. Estoy sin resistencia. Como me den. A ver. Regeneración. Vamos a meternos una de regeneración. Porque a Black no le tiene que quedar mucho, pero yo estoy tieso de vida. Como me tengan una ulti, me metan algo. Joder. Antes no venía ninguno de los dos a por mí y ahora vienen los dos. Es que. No sé cómo lo hacéis, de verdad, ¿eh? No sé cómo lo hacéis para molestar tanto. Joder. Ha venido aquí el estornudo, tío. Vale, si se queda con la misma vida que Zama, le tiene que quedar poco. Le tiene que quedar muy poco, de hecho. Ven para acá, no, deja de cubrirte. Venga, deja de cubrirte. Vale. Ahí está. Qué locura, tío. ¡Ojo! ¡Ojo, la transformación está de locura de Trunks! Que no es que sea transformación, pero... Se vuelve mucho más fuerte, así un poco de gratis. Ahí está. Se envuelve en ese aura azul que no sé de qué es exactamente. Pero en principio soy Super Saiyan 2 y más. Vale, vamos a ir a por Zamas, por ejemplo. Venga. Zamas, ¿no eres tan pesado tú? Venga. Vamos a luchar. No sé si los tengo que vencer o qué, pero... Vamos a intentarlo al menos.
Super Saiyan 3, vale, ahora cada uno está con uno, ¿veis? Ahora sí está bien la cosa. El problema es cambiar, tío. Cambiar es un poco locura. Cambiar de luchadores es un poco locura. Porque hay veces que hacen lo que les da la gana. Empiezo yo a pegar a Black y se viene a pegarme Black a mí y se viene también Zamas. Y tenemos un problema, ¿no? ¿Eres Saiyan? ¿Conoces a mi padre? No sé, se pone a hablar en medio de la batalla, tío. Increíble. Dirígete de nuevo a la línea temporal de mi padre y encuentra la forma de no sé de qué estaba hablando. Ojo, cuidado, Zamas. Me está dando fuerte, Zamas, joder. Es que mira todo lo que me quito con combo. No sé a qué nivel estará, pero la chetada que tiene que llevar es importante, ¿eh? Sin duda. Venga, Zamas, venga. No sé si puedo matarlo, ¿eh? Madre mía, esos cambios de cámara, tío, me hacen que empiece a golpear otro lado. Vale, este está ya muerto. ¿Me dejáis matarlo? ¿No me dejáis matarlo? ¿En serio? Pues si no me dejan matarlo, pues no lo mato. Es así, vaya, no hay otra posibilidad. No hay otra posibilidad. ¿Quién me ha tirado? Supongo que ha sido Zamas. Venga, vamos con Black. Vale, ahora están los dos con Trunks y eso es bastante bueno. Ojo el Kamehameha negro, el super Kamehameha negro. Vale, se lo come entero. Madre mía, le he dado una al Black en un momento bastante interesante, ¿eh? Vale, Zamas, venga, te vienes a por mí, pues a por mí. Venga. Ahora ya están los dos, ya supuestamente está terminado. Pero tengo que esperar. Y mientras espero, pues le voy pegando. Vale, ya está, fin. Fin, completado, rango. Vamos a verlo. Ese combo de Black ha sido muy bueno, ¿eh? ¿Merece una Z? No, ese. Bueno, da igual, no está mal. Sigamos. Y a ver a dónde llegamos ahora. No sé si ahora iremos al tercer intento ya y el último. Puede que sí. O puede que no. No lo sé. A ver. ¿Qué pasa? Lo hemos hecho muy bien, que sí. La historia vuelve a estar bien, dice. Sí. Ja. ¿Qué vamos a hacer con Zamas? ¿Cómo es posible que haya ideado algo tan terrible con su plan Cero Mortales? De verdad, a los jóvenes ahora se les ocurre una locura y la llevan a cabo. A ver, sí, calla. Ya está esto aquí otra vez. ¿Otra vez? Es que sí, sí, era evidente. Voy a beber un poco de agua. Sí, sí, que se ve más cambio, joder. En el combate final contra Zamas. ¡Ojo! Esta vez yo también iré, dice. no es exactamente este el que está en la batalla. Es el Kaioshin de... Bueno, es el Kaiosama del universo 7, que es de donde procede Zamas. Y también está Kaioshin. Que sí es el Kaiosama de este universo 7, ¿no? Del universo 7 son estos, tío. Zamas es el... ¿De qué universo es Zama? Bueno, da igual. Del universo 7 son estos, joder. Se me ha ido, vale, se me ha ido. ¿Qué universo era? ¿Del 9? No lo sé, no creo que sea el 9. Da igual. Es el otro universo, del 8, puede ser. Del 8. Puede ser del 8, Puede ser del 8 o puede ser que me lo estoy inventando. En fin, vamos allá, tío. El combate final, ese combate final en el que aparece Vegeto, Villito, y que no dura una mierda, tío. Yo pensaba que iba a ser espectacular cuando me comí el spoiler y todo eso, ¿no? En todas partes. Y después que dura medio capítulo si llega. Es increíble, dura poquísimo, tío. ¿Ese es Turles? ¿Qué hace Turles ahí? Oye, Turles tiene que tocar los huevos en todas partes, por lo que parece. ¿Por qué está Turles ahí? Vale, somos 3 contra 2, ¿no? Vale, pues vamos a por Turles, que no sé qué hace aquí. ¿Quién demonios es ese? ¿Hay dos Black? No son dos Black. Hola, Kakarot, ¿cuánto tiempo? Turles, ¿pero qué hace aquí? Eso me gustaría saber a mí, la verdad. Hostia, me ha hecho el lío. Vale,
¿Qué están yendo? ¿Los dos a por Black? Ah, no, Vegeta está aquí conmigo, pero... No lo he visto todavía atacar a Turles, la verdad. Vegeta, podrías echarme una manilla. Ya que estás aquí. Ahora por fin podré vengarme de ti. ¿Cómo te vas a vengar, Turles, de Goku, tío? Por mucha tetada que lleves, no vas a... Es que, tío, esto es un poco falso, ¿eh? A Turles este, de un par de golpes, lo deberían de dejar listo. Por muy chetado que esté, tío, está en Super Saiyan Blue, tío. No me jodas. Yo no, pero Vegeta o Goku debería reventar este Turles de un par de golpes, tío. Es que, imaginaos la chetada que de llevar. Que no entiendo. Bueno, da igual, vamos a reventar a Turles. Es que veis que está pillando bastante rápido. En fin, vamos a reventar a Turles, pues iremos a por Black. Dime que puedo reventarlo, ¿vale? No me jodas con tonterías. Porque no me apetece que se quede otra vez con un hilo de vida y que no podamos derrotarlo. Ha atravesado esa supernova, no sé muy bien por qué. Pues nada, pues si atraviesas la supernova te pego básico. Ya ves tú. Ven para acá, Turles. Sí, se ha vuelto inmortal, ya lo sé. Zengo es nuestra única esperanza. ¿Quién es Zengo? Zengo es ese Kaiosama del universo 10, puede ser. Era del 10, ¿no? Universo 10. No lo sé, tío, yo me he perdido ya. ¿No puede morir? ¿En serio? No puedes morir, tío. Eres demasiado fuerte para mí solo. ¿Y qué vas a hacer? ¿Llamar a Slug? No soy el único de que debes preocuparte. Madre mía, la que me ha venido Turles, ¿no? Es que... Tío, pega demasiado fuerte Turles porque es por la cara. No debería pegar tan fuerte. Y no me jodas que va a venir Slug, porque ya lo que faltaba. ¿Adiós? ¿Broly, Janemba? ¿Y Slug? ¿Y Metal Cooler? ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Hala, hala, 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 hala! Se les ha ido. No sé por quién ir, estoy perdido. Vamos a por Slug. Cápsula de regeneración ya. Tío, otra vez me han quitado el Super Saiyan, tío. Es que no entiendo que me quiten el Super Saiyan. Estoy con la vida en la mierda. La vida me la mantienen, pero el Super Saiyan no. Eso ¿cómo se explica eso, eh? ¿Cómo se explica eso? No se puede explicar. A ver, somos 4 para 3. Hay que quitar de en medio a uno en cuanto podamos. Y Slug, yo creo que es el más flojo, ¿no? De todos. Quiero pensar que sí. De todas formas lo estoy reventando ya, así que tampoco. Tengo un poco, hay mucho que pensar. Janemba, no, Janemba ha hecho la ulti esa que se desplaza a por otro enemigo y después vuelve a donde estaba. Vale, Slug. La ulti no, eso es un ataque sin más, ¿no? A ver, si Vegeta está aquí con Slug, ¿con cuánto sé con Goku? Goku está a punto de morir, tío. Vamos a ver si le meto el Super Kamehameha negro. No se lo meto porque está Vegeta aquí tocando los huevos. Vegeta, ¿te quieres ir a ayudar a Goku que lo van a matar? Vaya, te da con Vegeta. ¿Tú qué haces, Slug? ¿Pesado? Oye, tío, qué pesado eres, Slug. Deja de hacer la evasiva. Venga, está sin resistencia, hay que reventarlo. Pero es que yo también estoy sin resistencia. Entonces, no estamos muy bien, ¿vale? No estamos en nuestro mejor momento. Ven para acá, Slug. Ven para acá, sí, tú. Goku está a punto de morir. Vegeta es un poco gilipollas y me está ayudando a mí cuando no necesito ningún tipo de ayuda. Es que miradlo, Vegeta. Es que está ahí sin hacer nada. Y Goku con 3. A ver, vamos a. Venga, vamos. Con Cooler. Pues con Cooler, tío. A ver, son Cooler, Broly y Janemba. Yo creo que Cooler es el más flojo. Quiero pensar que sí. Vale. Cuidado. Cuidado. Vale, ya por lo menos Goku no está con 3. Pero sigue estando con 2, seguramente. Porque Vegeta creo que está con este, ¿no? O es Goku el que está con este. He visto a uno y... Joder, Goku ha muerto. Vegeta, dime que te cargas a... Dime que reanimas a Goku. Bueno, dime que se puede reanimar a Goku, porque si no se puede, sí que tenemos un problema, No sé si se puede reanimar a Goku, Pero si no se puede, cuidado. Vale, Vegeta está bien de vida, porque no ha estado haciendo nada, básicamente. Así que dependemos de Vegeta, de que Vegeta aguante. Y yo me los vaya cargando. Vale, Cooler está ya con la última vida, así que... No te vayas, ¿cómo huye? Cooler está ya con la última barra de vida, así que vamos.
Vamos bien, porque Vegeta está con la vida prácticamente entera. Y ya está. ¿Qué más queréis? Janemba, no te vengas conmigo, tío. Estaba perfectamente con Cooler y se ha venido a hacerme el ataque ese de mierda. Vale, Vegeta sigue aguantando, así que perfecto. Vamos a tirarle una supernova. Espero no fallarla. Cooler, ¿te la comes? Vale. Se la come y ahora realmente podría tirar supernovas a los dos que quedan. Janemba me hace la mierda esa. Y a Kakarot. A Kakarot no puedo fijarlo. Pues nada, ahí va una supernova para Janemba. A ver si se está quietecito. No sé, no le he dado. No me preguntéis por qué no le he dado, porque no lo sé. A ver, ven para acá. Hostia, me ha esquivado el puñetazo, tío. Me ha esquivado el puñetazo, me ha esquivado el Kamehameha. Y está aquí esperando para darme. Y no eres capaz de darme. No eres capaz de darme, pero cuidado que sí que está ahí, ¿eh? Sí que está ahí. A ver, Janemba, relájate un poco. Vegeta está bajando en la vida rápido. No me puedo quedar un 2 contra 1 porque eso sí que va a ser un problema. A ver, ven para acá, Janemba. Ven para acá, Janemba, vamos a quitarlo de medio rápido. 2 contra 1 no es bueno. Vale, 2 contra 1 no es nada bueno. No me puedo meter supernova aún. Joder, me falta una barrita de aquí. No. No me esperaba eso. Ahora sí estaba esperándolo y no ha llegado. Vale, no tengo para la supernova. Cargamos un poco, le pegamos un poco más. No me pegues tanto. No huyas, perro. Se hace mal a propósito eso de huir, Vegeta está ya al límite. Vegeta está al maldito límite. Ven para acá, deja de huir, tío. Está huyendo para quedarse 2 contra 1 ahora. Está esperando que Broly mate a Vegeta. Vale, cómete la supernova, porque si no te la comes. Vale, no se la come, pero bueno, le metemos el combo. Le hemos quitado un poco de resistencia. Vale, está ahí, está ahí, lo tenemos ya. Venga, Janemba, ven para acá. Mierda, me he ido para el lado que no era. Vale, déjate de tonterías, Janemba. Vale, igual nos quedamos 2 contra 1, Nos vamos a quedar 2 contra 1, Vegeta y Broly. Vegeta y yo contra Broly. Venga, Janemba, deja de hacer el tonto y muere ya. Olvídate ya. Vale. Solo queda Broly. Vamos a dejar que Vegeta reciba los golpes y nosotros le tiramos una supernova y ya está. Ha sido un combate tenso. Ha sido un combate bastante tenso. Hemos tenido suerte de que no se vengan todos a por mí. De hecho, se han ido todos a por Goku y han matado a Goku. Y Vegeta estaba haciendo gilipollas, ¿vale? Pero bueno, ha aguantado bastante los golpes de Broly y de Janemba mientras yo mataba a Cooler y mientras mataba al propio Janemba. Vale, le hemos roto la resistencia, se ha comido una supernova, se va a comer ahora otra. Me da tiempo, ¿no? ¿Va a recuperarla? Sí, la ha recuperado. La ha recuperado, pero ha perdido la mitad. Vale. Mientras a mí no me fije... ¡Hostia! ¿Qué ha pasado ahí? ¿Cómo ha matado a Vegeta? No sé qué ha hecho exactamente, pero ha matado a Vegeta. No lo sé, le queda ya una barra de vida, ¿vale? Así que esto no va a ser un problema, ni mucho menos. Vamos allá, cómete la supernova, por favor. No la esquives, la comes enterita. Y ya está. ¡Uf! No me digas que ahora me tengo que enfrentar a Zamas, ni a Black, ni a nada, ¿eh? ¿Completado? Sí, completado, vale. Bien. Bien, joder, ha sido difícil, ¿eh? Ha sido difícil, pero lo hemos completado. Y subo de nivel. Ah, no, joder, que esos son 200.000. Por un momento pensaba que había llegado a subir de nivel. Pero no, ni de coña. Vale, bien. Joder, estoy sudando bastante, ¿eh? Eso que tengo el ventilador puesto. Lo tengo apuntando para otro lado, evidentemente, para que no suene demasiado. Pero si suena, lo siento mucho, ¿vale? Pero es que no podía aguantar yo aquí 39 minutos que llevo sin ventilador. Vale, ¿y ahora qué? ¿Por qué asienten con la cabeza? Parece que las cosas han salido bien. No sé lo que decirte. Bueno, luego te cuento. A ver. Aquí siguen estando estos dos. Se acabó el tiempo de juego. ¿Se van a fusionar? ¡Adiós! ¡Se van a fusionar! Vamos a tener a Zamas fusionado. Efectivamente, ha llegado el momento.
Ojo, se viene cinemática de la fusión. Ah, no. No, pensaba que sí. Alabaldo, Honraldo, reduce la salud de Zamas Fusión hasta cierto punto. Ahí lo tenemos, la fusión de Zamas con Black. Que es mortal. Es mortal. Zamas era inmortal. Pero ahora, al haberse fusionado con Black, que si era mortal, pues este Zamas fusionado tiene, tiene mitad de mortalidad, digamos. Vale, me tiene fijado a mí, a ver si me suelta. Gracias. Somos cuatro, así que sinceramente yo voy a hacer la guarra. Me voy a convertir en Super Saiyan 3 y le vamos a empezar a tirar supernova, ¿vale? Yo creo que ya hemos visto mucho combate cuerpo a cuerpo antes. Y ahora toca ya un poco de guarrería, un poco de ráfagas ki desde la distancia. Que luche cuerpo a cuerpo a otro, que a mí no me apetece. No sé quién está luchando con él, creo que es Vegeta. Vegeta está pegándole. Antes no estaba haciendo nada y parece que ahora se ha motivado o algo. Ha atravesado su supernova. No sé muy bien por qué. Pero bueno. Vamos a tirarle otra supernova. Poco a poco. No, 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 no. Venga, ya está. Última barra de vida. Ah, Zen OS Zeno-sama. Vale, vale, Zeno-sama. Bueno, es que Zeno-sama es en la serie. Aquí lo llama Zen O. No sé. Zeno-sama es el que al final acaba solucionando todo esto, ¿no? Después de la muerte de Zamas. No creo que aparezca aquí. Igual sí, igual sí, sería bastante bueno, pero no. No lo creo, a ver. Yo creo que un Kaioken Kamehameha. Y este está más que muerto. ¿No se puede matar? A ver, ¿le baja más la vida o no? Voy a ir cargando para tirarle una supernova, pero creo que no le baja más, Sí, lo he bajado. Ah, sí, sí. No, no le baja. Pues si no le baja más, yo no tengo interés en pegarle. Pues nada, pues a esperar a que ocurra algo. Supongo que se fusionarán Goku y Vegeta ahora. No sé qué va a pasar, supongo que se van a fusionar. Yo me voy a quedar aquí parado. No se le puede hacer nada más a Zamas. Me está luchando contra los otros, así que... A esperar. Vale, aquí viene. Luz de la justicia. ¡Ojo! ¡Ojo, Zamas! Vale, en la imagen anterior se le debería haber visto con la media cara rota, ¿no? Zamas fusionado, medio poseído. ¿Cómo es eso de medio poseído? Hostia, me ha dado una buena, Tiene barra azul. Son Goku y Vegeta deben fusionarse en Vegeta. Pero lo van a hacer ahora, ¿no? Entiendo que van a entrar ahora en el combate, ¿no? Estoy yo con Spectre Junior. Esta música es las fallas estas moradas, tío. Que son con personajes muy reventones. Son con personajes muy top, muy chetados. Y que te destrozan como este que me está haciendo ahora. Madre mía, no esperaba yo que saliese así con el brazo este, con el brazo todo pago. A ver, me está dando una buena, Vale. Se centra ahora en el otro. ¿Viene ya Vegeto o qué? ¿Viene ya Vegeto o qué pasa? Vegeto, ¿dónde te metes? ¿Cuál es el plan? El plan es que venga Vegeto. Yo estoy tirando supernovas y las supernovas la verdad es que le bajan bastante la vida. Pero no es suficiente. Me he quedado yo solo, en serio, me he quedado yo solo. Que sí, que sí, que debéis colaborar, venga, ¿dónde está Vegeto, tío? Hostias, que... Mira lo que me quita con esa mierda. Hostias. Para ya de teletransportarte, hombre. Venga, que estás pillando, venga. ¿Qué estás pillando, máquina? ¿Este personaje está en el juego? Este personaje está en el juego, a mí no me suena. Igual sí, pero a mí no me suena que esté en el juego. Ojo, ¿y sale ahí? Ahí está Vegeto Blue.
Ahí está, venga. Otra vez me quitan el Super Saiyan, tío, no lo entiendo. Bueno, si mientras Bellito, si mientras Vegeto se pega con ese, ya me transformo en Super Saiyan y lo voy tirando supernovas. ¿Por qué le he hecho daño a su supernova? La historia está prácticamente arreglada. Prácticamente, ¿cómo que prácticamente? A ver, vamos a tirarle otra. Vale, sí, se le baja la vida. Antes se habrá cubierto o algo. Vale, mientras no me ataca a mí, pues le vamos tirando supernovas desde lejos y ya está. Va a ser lo más rápido. Puedo pegarle cuerpo a cuerpo, pero mira lo que le quita la supernova. La supernova es otro nivel. Está tirando algo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, tío? Mira lo que me ha quitado. Vamos a meternos una regeneración. Y vamos a seguir tirando de supernovas. A ver hasta cuándo. Hasta cuánto le puedo bajar la vida. Vale, queda menos de dos barras. A ver, en principio Vegeto. Supongo que me meteré ahora una cinemática, ¿no? Haciendo el Kamehameha al final. Entiendo. No lo sé, vamos a seguir con las supernovas. Y ya veremos ahora. Vale. Está a punto ya, ¿eh? Está a punto. Eso no me tiene que por quedar. No me da. Y ahora podría meterle un Kaioken Kamehameha. A ver si se está quietecito. ¿No se va a estar quietecito? Pues supernova, ya está. Es que no quería gastar tanto ki, pero al final... Oye, Zama, ¿es en serio? Zamas, cómete esta supernova y acabemos aquí. Fin. Ahí está, fin, joder. Te ha costado, te ha costado, Zamas. Esto no acaba aquí, ni mucho menos. A ver, ¿qué pasa ahora? Vete al infierno. Ojo. Ahí está, se separaron. Hostia, los gráficos son la hostia, Los gráficos son una maravilla. Anda, mira, listo, ¿quién ha aparecido aquí? A ver, que he pensado que como he pasado la cinemática y se me ha ido un poco de las manos, pues he dicho, a ver, la busco en internet, en YouTube, la descargo y la pongo en el vídeo, ya está. La pondré sin audio y sin nada, ¿vale? Por si acaso. Y ya está, ¿vale? Vais a ver la cinemática, la voy a ver yo también. Porque me jode que no estoy por la tontería de haberle dado sin querer, tío. Así que nada, os la dejo y seguiréis con el vídeo.俺はみんなを助けるために戦い、みんなに助けられて生き延びてきた。それが俺だ。助け合って生きる。それが俺たち人間だ。これは黒星に生きる。みんなの月の光だ。残念だったな、トランクス。お前も タイムパトローラーとやらも神の正義の前ではただただ無力なのだ。みんな頼む、俺にもう少しだけ力を。 助け合ってか。この場合は
どうすれば恩返しできるんだろうな。Soy gilipollas. Soy gilipollas. Se me ha caído el mando y se ve que le he dado a la X o le he dado a lo que sea. Madre mía. Tío, lo he hecho sin querer, tío, en serio. Soy gilipollas. Tío, me he quedado ahora sin verlo. A ver, todo el mundo sabe lo que pasa, que Trunks ahora partía en dos azamas, pero me he quedado sin verlo, tío. En serio, tío, es que se me ha caído el mando, tío. Es que no sé cómo puedo tener el mando en la pierna y cómo se me ha podido caer, tío. Y encima le he tenido que dar a la X, ¿no? No le he podido dar al triángulo, al cuadrado, al círculo. Mira que había botones, ¿eh? Pues no, a la X le he dado para quitarlo. Ay, me he lucido. Tanto tiempo esperando para no ver la muerte de Zamas. Bueno, hemos luchado, hemos visto todo y hemos visto ese combate contra Turles, Slug, Broly, Cooler y Janemba, ¿no? それにしても時の裂け目を他の歴史とつなげて悪い奴らを連れてきたまではともかくその時の裂け目で正しい木まで運んでしまうとはなんとも皮肉なもんじゃのなんじゃみんなが時代を超えてトランクスを助けたのはなぜかってトランクスの未来を守りたいっていう強い気持ちがみんなに届いたのかしらねそうかもしれんなあ、君もお帰りちゃんと届けてくれた¿En serio? No jodas. Yo pensaba que había acabado ya esto. No me digas que van a venir aquí. Adiós. わざわざこんな宇宙の果てまでご苦労様今さらどうあがいたところであなたが消えることはもう決まった歴史なのよ うちの子たちはタイムパトローラーをなめないでねAdiós, Zamas. Parecía que había ya algo más aquí, tío, y se iba a liar. Pero no. Ha acabado, no hemos visto la muerte de Zamas. De hecho, yo cuando acabe de grabar me voy a ir a buscarlo en YouTube, tío, para ver cómo era la cinemática, tío. A lo mejor pasa algo diferente, pero no lo creo. Supongo que Trunks parte en dos a Zamas y ya está. Ay, increíble. スイッチを届けてもらえさえすればあとは悟空君に呼ばれた禅王様がザマスを消しちゃうものっていうかおじいちゃんたらザマスを倒して全部解決したつもりになってたでしょそうじゃんHay que ver, hay que ver. Anciano estúpido, sí, sí, un poco estúpido, sí. A ver. Venga, dejaos ya de charlita. Hombre, Trunks, ¿qué pasa? Trunks. 先ほどの戦いで気づきました。歴史の修正を。Sí, estábamos corrigiendo la historia, sí. Tu parte de la historia, de hecho. 罪を犯した歴史。Pero sí, Trunks. でも、あなたが犯した罪以上に。あなたがいなかったら、この時の巣もあなたがこれ以上気に病む。
¿Verdad te vas a quedar aquí, Trunks? No lo comparto, pero bueno, tú sabrás. Sí. Sí, que muy bien. Ríete. Yo sigo aquí esperando, tío. ¿Vais a decir algo interesante o no? Es que solo dicen tonterías. Vale, pues parece que han dejado de decir tonterías, por fin, ya era hora. Y podemos confirmar que este es el final de Dragon Ball Xenoverse 2. En principio no va a haber ningún DLC más. No va a haber más contenido. Y este juego acaba aquí, en principio, ¿vale? No va a haber nada más, como ya he dicho. La historia de Black y Zamas, pues... nos hemos perdido el mejor momento. Porque se me ha caído el mando de mierda, tío. Y al ir a cogerlo le he dado a la X. Pero bueno, hemos disfrutado, ¿no? Luchando, por lo menos. Con eso nos quedamos. Vídeo casi de una hora de Dragon Ball Xenoverse 2. Y desde aquí os digo que a lo mejor subo más vídeos de Xenoverse 2. Es un juego que dejé de subir, pues no sé por qué. Sinceramente dejé de subir porque dejé de subir vídeos. Y ahora podría empezar a volver a subirlo. ¿Por qué no? En fin, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, podéis dejar un like. Y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós. Pues quiero ser un héroe.